Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otra edición de Eco Natural. Seguimos brindándoles la mejor información sobre el turismo y la pesca deportiva de nuestro país. En esta oportunidad, nuestras cámaras llegaron hasta la provincia de Salta para hacer un relevamiento de pesca en el río Juramento con unos prestadores de servicio de esta zona. Esta empresa se llama Juramento Fly Fishing. Nuestro amigo Hugo Toscano y un grupo de amigos estuvieron haciendo esta flotada de varios días y un excelente relevamiento de pesca de dorados. Todo esto, como siempre, a vivirlo y a disfrutarlo por Eco Natural. Hoy estamos en este bellísimo lugar de nuestro país, en el noroeste argentino, estamos en el río Juramento, en Salta, y venimos a cumplir un sueño, un desafío que teníamos desde hace tiempo de pescar este río. Venimos con la gente de Juramento Fly Fishing, con Alejandro Aro y Marcelo Zambrano. Realmente es un sueño porque pescar el Juramento no es una cosa fácil. Nosotros decidimos ponerle a este ciclo de entregas del programa Expedición Juramento, porque seguramente va a salir en más de un programa, en más de un bloque. Es todo un desafío pescar este río, es un río que tiene sus complejidades, es toda una exigencia para el pescador, no solo por lo exigente que es en cuanto a la parte física, la parte mental, hay que estar muy concentrado. Ya lo van a ver a Marcelo en otras apreciaciones, en otros bloques, y Alejandro, donde ellos nos dicen las dificultades que tiene este río. La expedición la integramos 4 pescadores, 1 va a ser fly y 3 van a ser bait. Es un lugar especial para mosqueros porque morfológicamente se presenta como un río de la Patagonia y es muy parecido al río Tarija, al río Bermejo en su curso superior. Y me decía que era exigente, Marcelo nos decía en otros momentos de la nota, que lo van a poder ver, porque exige mucha concentración, exige buena técnica para lanzar. Es un río que frustra muchas veces porque hay mucha cantidad de palos, lo que se hace, los casteos se hacen difíciles, se pierden muchas moscas, se pierden muchos señuelos. Y es, yo lo escuchaba decir a él que se tenía que trabajar en equipo, y realmente hay que tener todo lo necesario. Es una bajada en balsa, él viene, el timonel viene remando, lo que ya es una complejidad. El río es muy caudaloso, corre a velocidades increíbles, y bueno, hay que hacer un verdadero trabajo de equipo. La voluntad no se tiene que quebrar nunca, por eso le pusimos desafío Juramento, y yo creo que es la palabra correcta. Seguramente vamos a tener varias entregas de esta expedición, y la comenzamos ahora con las balsas. ¿Cuánto hace que empezaron, Ale, más o menos? En el 94. 94, hace bastante. Y 20 años. Pero ustedes como pescador aficionado, mucho más pescando, me decía, claro, Marcelo. No, antes, guiando desde el 94. 94. Qué bárbaro. ¿Y la empresa, el Juramento Fly Fishing, cuándo comenzó? Ahí, en el 94. En el 94 largaron, ¿y siempre tuviste con Marcelo? Sí, Marcelo empezó conmigo ahí al poquito tiempo, y bueno, después fueron sumando los otros guías, pero sí, los principios fueron con Marcelo. Con Marcelo, y ahora vemos, bueno, igual ya tengo imágenes del, digamos, del lodge nuevo que estás tratando de terminar, que sí, está bueno. Armando el albergue ahí para recibir Está bárbaro. Porque antes tenías campamento en González, ¿no? Claro, nosotros operamos con los hoteles de La Jita o de Joaquín B. González, pero bueno, nos fueron pidiendo quedarse ahí en la base con nosotros. Está bien, sí, la verdad que es mucho más lindo. Y por eso armamos lo de la base. Bueno, bárbaro, vamos a intentar esta cosa que es tan difícil. Vamos. Ya hice el copete de entrada y estaba diciendo que obviamente, tal como lo dicen ustedes, es complejo pescarlo, es todo un desafío. Thank you.
la balsa que está adelante nuestro, la de Marcelo, prendió un dorado precioso. Es un buen dorado. Corre muchísimo el agua. Entonces, ahí está. Está muy cerca de Marcelo. Hermoso. Hay que seguir las instrucciones de Marcelo. Que apúralo, todavía tiene polenta ese bicho. Son gente muy experimentada. Saben lo que es pescar este río. Retrocedete más así, lo metemos, mete acá en el plato. Este es un muy buen dorado. Lo alcanzamos a ver. A ver si lo podemos llevar a Juancito. Muy buen dorado. No quiero gritar, no quiero hacer nada. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, maestro! Ahora podemos gritar, Marce. ¡Genio, qué torta! ¡Qué bueno! Terrible, terrible. Bueno, este es el juramento, muchachos. Miren, aparte la belleza de ese ejemplar. La belleza de ese ejemplar, Marcelo. ¡Qué belleza! Y si podemos ver la cola, Marce, que es distinta a la que estamos acostumbrados al Paraná, es algo más potente el cuerpo, ¿no? Tiene que nadar mucho, son aguas muy rápidas. Qué lindo, con un cardenal. Con un cardenal. Precioso, mirá qué belleza, che. Mirame, hermoso, Marcelo, Marcelo, hermoso, Marcelo. Marcelo, ¿eh? ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Estoy. Lo voy a bautizar en el juramento. ¡Oh! Pero no solté el dorado. Che, y el río es juramento también. Papá, ¿eh? Está bautizado el pescador de juramento. Mira qué bautismo, ¿eh? Qué precioso. Juan. Bueno. Qué grande, maestro, ¿eh? Dale un beso. Y vos que no saliste de Casilda, que te tuve que traer yo, Juan. Suelte. Se vaya esa gorda. Bueno. Muy bien, Juan. Gracias por todo. Qué hermoso. Lo emocionado que estoy, boludo, no puedo. ¡Vamos, Juan! Acá. Felicitaciones, amigo. Bien, ¿eh? Bien, tranquilo, bien laburado, bien, ¿eh? Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Bueno, acá Juan tiene otro. Obviamente no tiene las dimensiones del anterior, pero apenas bajamos, habremos bajado unos 1000 metros. Mirá, un chiquitín, precioso también. Volvió a tomar el cardenal. Yo no quiero pensar que es la mano del pescador. Che, qué lindo vestidito. Che, qué lindo te queda. Bueno, este muchacho se va a mojar todo el día, parece. Pero vale la pena. Noticia de un temporal, la lluvia trae. Habrá que sobrevivir hasta que pase. Mirá qué bonito y qué vital que está. Mirá cómo se fue, ahí va. Mirá qué precioso. Muy bien, Juan, ¿eh?
Qué bárbaro, Lina. Sí, Juan, tomá. Terrible. Yo sé que tu corazón no tiene dueño, que puedes echarte a andar por cauces nuevos y paga tu libertad y sufrimiento. Bueno, estamos en la choza, en el campamento de los muchachos, Esteban. ¿Por qué te vas a llevar lo que más quiero? Mi sueño, mi realidad y los recuerdos. Desbordas pagando mal. Me relajó mucho. Hiciste mucha adrenalina. Sí, no, pero ya me relajó demasiado. Ah, sí. Segundo tiro dejé la mosca en el palo. Y tres horas sin enganchar una. Yo perdí un segundo. No perdí ninguna. Es parte del bautismo. Che, Marce, ¿este es el campamento de juramento Fly Fishing? No, uno de los campamentos. Uno, pero te van a contratar aunque sea para que lo traiga a comer. Este es el almuerzo buffet de los muchachos. A ver. Mirá. Tome, compañero. Cafayate, ¿eh? Cafayate, todo de primera. Cafayate puro. Bueno, Juan, ¿te gustó o no te gustó? No, una locura. ¿Mm? Rolo, ¿usted le colmó las expectativas del lugar? Totalmente. Acá tiene. Mirá. Qué linda foto. Esta te la dejo. Esta noche. Pero mirá qué almuerzo, loco. Nunca más. Nunca más. Bueno, gente, siéntense. Cada uno agarra una bandeja y sillas para todo. Las penas que de llevar. Vamos, maestro. Qué buen dorado, qué buen pique. Ya habíamos tenido uno, Ali, y nos cortó en los palos. Sí. Mirá, qué buen. Qué bueno, loco, qué bueno. Tomó una cuchara. Cuidado el palo. Mirá, qué buen. Pa' que me vaya. Soy árbol que echó raíz. Con eso basta. Sala que no le va a pasar nada. Dale, camina para atrás. Bueno, maestro. Pero qué bueno. Qué bueno. Mirá lo que. Mirá qué belleza. ¿Viste vos que lo cargaba con la marabaila? Rolo, ¿eh? ¡Qué belleza! O sea, es que a mí me picó y me lo llevó, me cortó en los palos, Rolo. Sí, perdí el suelo, me lo metió en los palos. ¡Qué belleza! Bueno, y esto es una invitación fílmica a que vengan a Juramento Fly Fishing a pescar el Juramento. Fantástico. Pescar este río es increíble. Bueno, y se va esa dorada. Mirá. Ah, terrible. Compañero, maestro. Muy bien. Bueno, zurdo. Qué efectividad el hombre de Casilda. Terrible. Bueno, lo vamos a soltar. Si quieres cambiar de paisaje, yo soy tu río, yo soy tu río. Comienza conmigo tu viaje, yo soy tu río, yo soy tu río. Tendrás un amor en torrentes, cruzando ciudades y puentes. Espectacular. De 10. Water, water. Mira, mira,
esa luz, mira esa luz. Compañero, esto te va a colgar. Yo soy tu río, tendrás mi ansiedad al acecho. Yo soy tu río, yo soy tu río. Y voy a pagarte con creces, con besos, caricias y peces, con amaneceres de tío. Yo soy tu río, yo soy tu río. Ay, 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 cariño mío. Se alquila un salón abierto con entrepiso y deck al frente, depósito y baño, ideal para cualquier emprendimiento, comercial o turístico. Ubicación: Saladero Cabal, kilómetro 112.5, ruta provincial número 1, provincia de Santa Fe. Para consultas, llamar al teléfono 03498-481-037. Vendo lote de 12.5 metros por 20 en una esquina a 3 cuadras del río San Javier. Ubicación: Saladero Cabal, provincia de Santa Fe. Para consultas, llamar al teléfono 03498-481-037. Hoy vamos a hacer un poquito la presentación de los equipos. Hacemos siempre. Hoy vamos a testear un tramo superior del juramento, de la salida del dique El Tunal hacia abajo. Nosotros ya estamos pescando un mosquero y tres personas que hacemos bait. Los equipos de bait estamos usando caña de 20 libras o 25 libras. Los riles obviamente son rotativos, estamos pescando con multi. No varas más largas de 5-6 o 5-7. Primero porque se necesitan lances cortos y precisos. Y la vara corta tiene esa prestación de la precisión, ¿no? Y aparte es una vara potente también porque estamos pescando entre palos, hay demasiados accidentes. Y nos permite un tiro rápido y constante, ya que estamos haciendo flotadas. También hace que la vara corta no entorpezca el funcionamiento de los dos casters que están en la misma balsa, ni tampoco el del remero, porque ya, como les dije en la otra entrada, somos un equipo, ¿no? Es igual, y acá ya tenemos puesto un señuelo, que es este señuelo que anduvo muy bien ayer, que lo vamos a usar hoy seguramente también. Estamos usando señuelos Minnow, que tienen este cuerpo, con una pala intermedia que no tengan más de una profundización de 50 centímetros, 50-70 centímetros. Lo que estamos haciendo, para no alterar demasiado el ecosistema, porque es un ecosistema cerrado y muy pequeño, es cerrar las patejas de algunos anzuelos para que en vez del triple quede un anzuelo simple. Primero, que favorece la clavada al tener un solo anzuelo, y después que dañamos mucho menos al pez. Y eso ya nos dio muy buen resultado ayer. Bueno, hoy lo vamos a seguir intentando. Si podés tomar, Juan, esta variedad y esta cantidad de señuelos no es un capricho. Es un lugar donde se pierden muchos señuelos porque estamos pescando, son tiros muy riesgosos sobre los palos. Y hay que tener un buen stock de señuelos. Siempre y cuando respetando las características de estos artificiales, que son que no profundicen demasiado. Si son floating, mejor. Es decir, que cuando caen, el señuelo se suspenda en superficie, no gane profundidad de entrada. Porque hay veces que sortean los palos y le van entrando en otro accidente. Bueno, esto es más o menos la presentación de los equipos, que no lo habíamos hecho. Y bueno, a ver cómo nos va en este segundo relevamiento, segundo día. Tenemos otros 40-50 kilómetros, así que todo esto lo van a poder vivir y a disfrutar en Econatural. Tantas miradas sin destino, es probable que no sea tan fácil. Hay tantos imposibles posibles y solo vos podés cambiarlo todo. Será cuestión de intuición.
piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y sí, yo sé que tan difícil es, aunque a veces me caigo, hoy me levanto. Aunque a veces me caigo y me levanto. Ah, por fin. Tiene alguna que otra vez, ¿eh? A ver, levántalo así. ¡Eso! ¿Filmaste? Sí. A ver, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto esfuerzo, papá, tanto esfuerzo. Dale un besito. No, no. Tanto esfuerzo. Qué barra. Muy bien, muy bien. Te felicito, che. Bueno, vamos. Suelto nomás. Sí, sí, sí. Sacar una foto. Bien. Ahí está. Vení, 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 puto, vení. Vamos, vamos los dos. Vamos, 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 vamos. Mira, Rolo. ¿Cómo costó eso, papá? ¿Cómo costó? Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera. Con 30 años que avalan nuestra calidad, se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Se alquila un salón abierto con entrepiso y deck al frente, depósito y baño, ideal para cualquier emprendimiento, comercial o turístico. Ubicación: Saladero Cabal, kilómetro 112.5, ruta provincial número 1, provincia de Santa Fe. Para consultas, llamar al teléfono 03498-481-037. Tenemos muchísimo material sobre este relevamiento de pesca que hicimos en la provincia de Salta, en el río Juramento,
lo titulamos Expedición Juramento, junto a la empresa prestadora de servicios Juramento Fly Fishing, con nuestro amigo Hugo Toscano y un grupo de amigos. Por eso los esperamos, como siempre, la próxima semana con más Eco Natural. Muchas gracias.